Estamos listos para continuar. Se viene la Rusty Machine en instantes, pero ahora es momento de ir a la acción para presentar al primero de ellos. El primero viene de vencer a Rottweiler. Estoy hablando del enmascarado de negro, del gigante costarricense, del hombre que es capaz de dar vuelta un automóvil con sus manos, del de los vegetales misteriosos, apodado Mr. Vanidad por él mismo como el número uno, como siempre dice. Señoras y señores, el ganador del Diamante Orozco, del segundo torneo de 100% lucha, llega el gigante costarricense con la mandoble mortal, la masa. Ingresa la masa y empezamos a escuchar los abucheos de siempre, los aplausos de quienes lo admiran. La masa dice presente y cuidado, cuidado con ese chico. No me gusta la mirada de la masa, que está amenazando a un pibe que no se sabe si es admirador o detractor. Pero la masa avanza por el ringside de 100% lucha y se presenta con esta ficha técnica. Nacido en Costa Rica, 2 metros 1 centímetro, pesa 130 kilos y el ataque favorito, el mandoble descendente. Estamos viendo cómo arriba el escenario la masa. Ubíquese, por favor, porque hoy no tendrá una lucha fácil, masa. Porque enfrente tendrá otro gigante corpulento, al hombre que llega desde Lituania. Estamos hablando del amo de la oscuridad. Llega el lituano Sodrak. Humo rojo, siluetas esculturales y una capa que se abre. Ahí está Sodrak avanzando para ingresar al estudio estadio de Telefe, mientras la penumbra se hace dueña del estudio estadio. Ahí está, señores, Sodrak. Nacido en Vilnius, en Lituania, 1,84m, 91 kilos y el ataque favorito, la presión gástrica. Llama, señores, vamos, vamos, vamos. Y esto empieza, se están observando. Los dos enmascarados, los dos encapotados. Y comienza a dominar Sodrak con una palanca al codo. Lo tiene y lo domina así. Y las maniobras de Aikido dicen presente. Seguro y sereno Sodrak. Concentró anoche en la tumba del vampiro mamón. Mete en la lona a la masa. Buen trabajo de Sodrak. Buen arranque del lituano. La masa no encuentra la vertical. Ahí está castigando con candado a la cabeza y luego una quebradora. Se toma la cabeza, la masa le duele. Sodrak está dominando el combate. Lo toma y lo lleva contra la cuerda. Lo va a lanzar, sin embargo, corta la masa. Un golpe tremendo, señores, que cae después de ese topetazo y pisa el pecho. Se levanta rápidamente para disminuir psicológicamente al rival. Ahí está Sodrak de nuevo de pie. Sin embargo, la masa castiga abajo y lo levanta para un slam. Lo clava en el centro del cuadrilátero, domina la lucha el hombre de Costa Rica y se levanta otra vez de manera característica. Sí, pero esta vez recibe un golpe en la espalda. Contundente la masa. No se equivocan los expertos analistas de lucha mundial cuando dicen que el costarricense ha vuelto a su mejor momento. ¿Será aquel del segundo torneo el que ganó categóricamente? Lo baja absolutamente mientras observan los asistentes desde el costado. La masa domina, castiga los hombros a la zona del trapecio. Ahora lo acomoda, señores, para llevárselo para una quebradora de espalda. Lo tiene la masa y domina. Lo está llevando a Sodrak. Nunca lo vimos así al hombre de Lituania. Mientras abajo una vampiresa le dice arriba, arriba, en su lenguaje natal y natural. Ahí está ahora. Se pone de nuevo de pie. La masa que lo domina lo toma de la nuca. Castiga la zona abdominal. Cornavis que mira de cerca. Y el camarógrafo que está mirando. Vamos, señora, y puesta de espalda. Vamos, uno, dos. Lo saca, lo saca, lo saca. Vamos, vamos, que esto sigue. Busca todas las fórmulas de desborde la masa. El duro Sodrak lo sabe, el de Costa Rica. Reaccionó el lituano. Durísimo rodillazo. Durísimo rodillazo en la bolsa blanda. Dominio absoluto de Sodrak, que lo toma nuevamente del brazo. Lo lleva contra la cuerda. La masa está dominado. Sí, señor. Ahora con un lazo al cuello. Cae hacia atrás. Y las tomas de Aikido, como decíamos, se hacen presente. Ahora sí, sale del cuadrilátero. Va a buscar altura el de Lituania. Atención, señores. Lo está observando desde arriba. La masa que no se levanta. Cabezazo.
Eso sí, al corazón, cabezazo al corazón. Le duele el hombro. Sí, se lo colocó entre el deltoides y la zona pectoral. Terrible toma de Sodrak. Gran convicción. Sin embargo, la masa le cambia de frente. Se juega por todos lados del cuerpo. Aquí no hay ética ni estética. Patada al pecho de la masa. Dio vuelta el match el de Costa Rica. De pie Sodrak. Guapo, valiente el lituano. Duro al cráneo, duro al cráneo. La masa en escena. Sí, señor, con una desnucadora quiere mantener el número uno en la tabla de posiciones y así lo indica con su dedo índice. Castiga el pecho, lo tiene en el piso, lo domina. Sodrak, que se puede levantar ahora, lo llevaba para una estrangulación, sin embargo lo suelta. Quedan los dos trabados, señor, atención. Cuidado. Quedan los dos trabados, está observando Cornadis lo que está sucediendo en el cuadrilátero. Vamos a ver si cuesta de espalda o no. Vamos a ver, amenaza con su brazo. Dos, tres, la paró. ¿Qué pasa, señor? Vamos, Cornadis. Vamos, Cornadis. Busca el brazo de uno. Atención. La terminó. Ya vemos a ver. A ver a quién le va a dar la lucha. A ver a quién le va a dar la lucha, señores. Toma el brazo de la masa. Toma el brazo de Sodrak. Que empate. Empate. Protesta la masa. Fue empate, señor. Fue empate, señor. Correcto. Correcto. Estuvo el profesor Cornadis. Ninguno de los dos dominaba. Ninguno de los dos hacía que las dos escápulas estén apoyadas en la lona del cuadrilátero de 100% lucha. Correcto empate mientras se retira Sodrak con esos dos bomboncitos vampiro. ¡Ojo! En el mejor momento de la masa, el empate es buen resultado para Sodrak. ¡Ojo a Sodrak en el campeonato, Montero! Empate de la masa, señores. Se va totalmente ofuscado, muy fastidioso, enojadísimo el gigante costarricense.